La educación en Colombia debe ser asequible, es decir, que debe estar disponible en todo el territorio nacional. Los 3 millones de jóvenes que no están estudiando ni trabajando necesitan que esa promesa se cumpla. También que la educación sea accesible, es decir, que no existan barreras económicas o discriminación. Que la educación sea aceptable y eso requiere que esos jóvenes que tanto cuestionamos cuando salen las pruebas PISA tengan herramientas ciertas. Y eso es un grupo de estudiantes que estamos formando hoy para el 2025.